Buenas tardes. Nos permitimos dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial, para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este sábado 11 de julio. 4.495 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 191 nuevos contagios de coronavirus. 89 en Mérida, 23 en Valladolid, 12 en Ticul, 8 en UMAM, 7 en Canasim, 6 en Tecash, 4 en Temozón y Tizimín, 3 en Progreso y 3 foráneos, 2 en Chipchulú Pueblo, Cuncunul, Junucmá, Izamal, Motul, Tecó y Tinum, y 1 en Canzacap, Celestum, Chapap, Chemash, Chocholá, Concal, Cusamá, Espita, Jalachó, Joctum, Cantunil, Cagua, Mashcanú, Muna, Samajil, Tzutzal, Teabo y Tixcocop. En total, ya son 6.117 casos positivos, 58 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Hombre de 35 años de edad, originario residente de Mérida, con antecedente médico de obesidad. Convivía con 5 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 55 años de edad, originaria y residente de Canasín, con antecedente de obesidad. Convivía con 3 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Mujer de 57 años, de Mérida, con hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. Vivía con 2 contactos, los cuales no reportan síntomas. Hombre de 57 años, de UMAM, con hipertensión y diabetes. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 57 años, de UMAM, con hipertensión e insuficiencia renal crónica. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 57 años, de UMAM, con hipertensión. Convivía con 3 personas, todas asintomáticas. Hombre de 58 años, de Mérida, sin antecedentes médicos. Convivía con 5 contactos, todos asintomáticos. Hombre de 60 años, de Mérida, con hipertensión y asma. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 65 años, de Mérida, con hipertensión e insuficiencia renal crónica. Vivía con 2 personas, ambas asintomáticas. Mujer de 65 años, de Mérida, con hipertensión y diabetes. Convivía con 2 contactos, ambos asintomáticos. Hombre de 69 años, de Progreso, con hipertensión y obesidad. Sus contactos se reportan sin síntomas. Mujer de 70 años, de Timucuy, con hipertensión y diabetes. Vivía con 2 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 71 años, de Mérida, sin historial de enfermedades previas. Vivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 79 años, de Mérida, sin historial de enfermedades previas. Vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 80 años, de Mérida, con diabetes. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos.
hombre de 87 años de edad, originario residente de Quinchil, sin reporte de enfermedades previas. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. En total, son 626 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También, 639 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 357 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Es el informe para hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.